nosotros también somos dignos de tener una vivienda así, donde no haya nada de peligro. Ante la necesidad de vivienda, familias regresan a Colonia Loma Linda, la cual se encuentra en zona de riesgo. Sicarios no dan tregua. Nuevamente, un bus extraurbano es blanco de ataque armado. Precio de combustible sube y amas de casa temen por el incremento a la canasta básica. Héroe guatemalteco es reconocido por defender a su comunidad, a la naturaleza y el medio ambiente. Submarino nuclear cruza el canal de Panamá, dejando a usuarios impresionados. Que ya está con nosotros porque es tiempo de noticias, es tiempo de Telediario. Hola Karen, buenas tardes amigos televidentes. Mira, esta nota me provoca vértigo, Karen, porque al borde del abismo viven varias familias en un sector de Chinautla. Bueno, pero con el inicio de las lluvias aumentó la preocupación, ya que el terreno no es apropiado para la construcción de viviendas. Siempre pidiéndole al Creador, porque Él es el dueño de nuestras vidas, ¿verdad? Y si ya es voluntad de Él, de que a nosotros nos pase algo, pues que sea la voluntad del Señor, ¿verdad? Porque Él es el único que nos guarda y nos libra en este lugar. Nos encontramos en la colonia Loma Linda. Hace 2 años... pues fue decretada en riesgo esta colonia y pues autoridades de la Conred evacuaron a todas las familias, aproximadamente 58 familias. ¿Por qué? Porque inició la temporada de lluvias y esto inició a lavarse. Como usted puede observar, yo prácticamente estoy en el aire. Toda la parte de abajo está socavada. Las casas que se encontraban acá a orillas del barranco, pues lastimosamente pues se desplomaron con las lluvias que se registraron. Podemos observar casas del otro lado que únicamente ya quedan paredes y algunas cosas que eran de los habitantes de esas casas que se encuentran desplomadas sobre los árboles. Algunas familias han tomado la decisión de regresar y se están exponiendo a estos peligros. Inicia ya la temporada de lluvias y las familias se vuelven más vulnerables. Sin embargo, ellos pues se están arriesgando de estar acá porque no cuentan con las posibilidades de alquilar o de irse para otro lugar. Yo, más que todo, tuve que regresar a mi casa porque operaron a mi hijo. Él tiene lo que es su intestino de fuera. Entonces, por eso tuve que yo regresar. No podía estar en un albergue porque era muy incómodo, pues. Lastimosamente, ya tenemos 2 años de estar viviendo aquí. Pero, sinceramente, pues, nos han dejado abandonados. Arriesgamos ahorita que viene el invierno porque se han oído derrumbes. Ayer en la madrugada, hoy en la madrugada, oí yo el primero. Y las lluvias, pues, yo no sé cómo vaya a venir el invierno, ¿verdad? Yo solo le pido a Dios, ¿verdad?, que nos ayude bastante a cada familia, como le digo a la familia, ¿verdad?, que estemos al tanto de todo, porque tenemos hijos. Yo quisiera hacerle un llamado a la gente de buen corazón, que si nos podría donar aunque sea láminas para tapar los alrededores de aquí, porque sinceramente tenemos hijos. Observen cómo se encuentran las viviendas, muchas ya están abandonadas, familias que sí pues tuvieron el temor de continuar viviendo en estas condiciones y se fueron. Sin embargo, pues hay otra parte de la población que carecía de algunos recursos para poder alquilar e irse a vivir a otro lado.
Yo soy una también de las que nos fuimos, pero como no teníamos dónde estar, a los dos meses regresé a mi casa, porque como no hay dónde, ¿va? Y lo que nosotros queremos es que nos ayuden, que sean con lámina usada, porque por el peligro que está el barranco y vienen a dejar la basura ahí más. Queremos una ayuda para tapar las casas, para estar más seguras, yo porque tengo mi niña de 11 años, ¿va? Ya mire, cuando cae esa cascada que es todo el agua de Misco, viera cómo vibra todo esto, viera cómo se oye que yo le digo a ella que yo ya no puedo salir al baño porque yo siento el temblor, pero es todo el aguajal que cae de allá de lo de Fuentes, entonces viene a importar aquí, entonces por eso es que sigue habiendo excavamiento, ¿verdad? Vea qué tremenda situación y justamente por eso en la Conred se encuentra Vivian Vázquez, quien buscó la postura de las autoridades en torno a las zonas de riesgo por las lluvias y esto fue lo que le dije. Adelante, Vivian. Muy buenas tardes, quiero comentarles que desde horas de la mañana estamos reportando desde la colonia Nueva Loma Linda, donde personas pues están arriesgando su vida, un lugar que ya fue declarado por la Conred pues no habitable, sin embargo, por cuestiones económicas, las personas continúan ahí, son 20 familias las que permanecen ahí. Pero para que nos dé más detalles acerca del dictamen que se dio hace 2 años para que las personas ya no vivieran ahí, tenemos aquí al portavoz de la Conred, David de León, para que nos comente pues acerca de este dictamen que se da para que estas personas pues se retiren y hacen caso omiso. Bueno, sí, buenas tardes. Hemos estado dando seguimiento a esta situación que se ha presentado ya hace aproximadamente 2 años en ese sector. Es un punto inestable. Parte de las recomendaciones que se daban era a las personas no permanecer en ese lugar. La solución se dio en su momento para un albergue para que las personas pudieran permanecer en ese sector y ya luego las autoridades a nivel municipal iniciar todo un proceso de poder verificar el traslado de las personas hacia otros lugares. Hemos estado atentos también a los informes que a través de medios de comunicación se han dado a conocer. Observamos incluso el enlace que en horas de la mañana también realizaban ustedes sobre el seguimiento en ese sector y sí, vemos con mucha preocupación el tema de que las personas estén acudiendo, incluso el hecho de que estén aún colocando basura en ese sector es uno de los puntos que nos preocupa también en ese lugar, porque es una condición inestable, más la acumulación de basura también que se está presentando en ese sector conlleva que las personas permanezcan en ese lugar con algún tipo de peligro. Es parte del seguimiento que vamos a estar realizando en ese lugar. Hay reuniones seguidas siempre con autoridades para ver todo el tema de recuperación a nivel nacional y uno de los puntos específicos también es en este sector de Chinautla. David, una situación pues bastante complicada, hay dos colonias o dos lugares ahí, un grupo de vecinos que piden ayuda con láminas, parales para tapar ahí, que ya no se continúe tirando basura, pero hay otra parte de los ciudadanos, de los guatemaltecos, que piden en este caso pues ayuda a las autoridades que se les otorguen algunos terrenos para que ellos puedan salirse de ahí. Hay personas que no se quieren retirar ahí a pesar del peligro que existe. Bueno, sí, comprendemos que no es fácil también el hecho de luego de 10, 12 años, 15 años de estar habitando en ese sector, pedirle a las personas que se trasladen hacia otro lugar y luego también el problema de la solución habitacional. Hay ciertos requisitos que hay que cumplir para poder dar ese apoyo, ese subsidio a las familias que han resultado afectadas. Como decimos, hay un proceso, un seguimiento, que hay una mesa de vivienda a nivel nacional y uno de los puntos específicos es en ese sector. Lo que queremos pedir a las personas es evitar estar en esa condición de peligro, es mejor acudir con un vecino, con un familiar en otro sector o en el caso de los albergues que las autoridades también tienen previsto mientras se da una solución habitacional en este lugar. Hay varios puntos que nos preocupan a nosotros y este es uno de estos puntos con la llegada también de la temporada de lluvia, ya que eso genera que el hecho, el disparador, la condición de deslizamiento que avance esta situación inestable en el lugar, pues se dé de una forma mucho más rápida. Bueno, y es que como bien lo decía David, desde hace 2 años pues dieron este dictamen a las personas para que se retiraran porque es una zona sumamente peligrosa.
Sin embargo, unas se fueron y otras con el tiempo han ido regresando. Ellas lo que han manifestado es que por las noches ya no duermen por el temor que sienten, que escuchan retumbos y el temblor de la tierra cuando alguna parte se está desplomando. Sin embargo, han hecho mención que para pues, resguardar su vida lo que están haciendo es ir a dormir a estos albergues que han habilitado en horas de la noche, y en la tarde pues ellos continúan en esas casas que están siendo vulnerables por esos movimientos de tierra. Compañeros, este es mi reporte, regreso con ustedes a los estudios principales. Bueno, pero por un segundo póngase ahora usted en los zapatos de esta madre que tiene su casa literalmente en el aire, que no duerme por las noches, que ni siquiera puede ir al sanitario sin tener miedo. ¿Qué haría? ¿Se queda? ¿Se va? Realmente es una situación bastante difícil porque los recursos no le alcanzan para irse a otro lugar. ¿Cuál sería entonces la solución que estas personas deben afrontar? Tenemos importante información de último minuto. Imagínese usted que ya no se necesita un automotor para delinquir. Resulta que un sicario que viajaba en bicicleta asesinó a un policía nacional civil que estaba de descanso. El hecho ocurrió en Santa Catarina, Pinula. Y mi compañero Julio Hernández es quien nos comparte los detalles de esta nota. Julio, muy buenas tardes. Adelante con tu reporte. Gracias, compañeros. En el estudio central, lamentable información que tenemos que proporcionar en este momento. Se trata de un ataque armado, pues que ya se había dado a conocer la muerte de un agente de la Policía Nacional Civil que se encontraba en su periodo de descanso. Él es un agente que, como nos han dado a conocer ya oficialmente, se encontraba asignado al campamento de los Pajoques, esto en San Juan, Zacatepeques. Él era parte de la comisaría 16 de la Policía Nacional Civil y hoy fue atacado a balazos a un costado del extremo de buses de acá de Santa Catarina, Pinula. Yo me encuentro en la primera calle entre Quinta y Sexta Avenida de la zona 5 de este municipio. Este agente ya ha sido identificado en este momento como Alfredo Rolando Méndez Ventura, de 35 años, que fue identificado por su conviviente, quien llegó acá. Ella es una maestra que trabaja en la escuela pública número 810 que se encuentra en el centro del municipio de Santa Catarina, Pinula. Estamos hablando aproximadamente a unas 4 cuadras de donde yo me encuentro ubicado. Él regresaba de haberle entregado refacción, según nos indicó la esposa de este agente PNC fallecido, porque se encontraba en su semana de descanso. Le había llevado refacción, es decir, comida, hasta la escuela. Y él estaba retornando hacia su hogar cuando, según testigos, un joven de aproximadamente 17 años que iba en una bicicleta celeste se acercó y le disparó. Tiene heridas de arma de fuego en la cabeza, en el cráneo, así como en la espalda. Son 3 casquillos los que se han localizado por parte de los fiscales del Ministerio Público. En esta calle donde estamos ubicados, pues ya se inició la investigación de parte del ente investigador, el MP, así como también en División Especializada en Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil. Hace un instante platicábamos con el portavoz de la PNC, Pablo Castillo, y nos indicaba de que ahora se investiga si eso tiene relación con el trabajo que la gente estaba realizando dentro de la institución. Incluso él estuvo asignado a este lugar hace 2 años, según nos daban a conocer, y posteriormente pues fue asignado en el sector de los Pajoques de San Juan, Zacatepeques, en el sector de la Comisaría 16. Y es lo que ha ocurrido en horas de esta mañana. Respecto a este ataque armado, como se ha mencionado, es un lugar pues, bastante transitado, porque acá es el extremo de buses del transurbano que llega acá a Santa Catarina Pinula, un lugar bastante céntrico donde se registró este hecho armado en contra de este hombre que es agente policial, pero hay que resaltar, se encontraba en su periodo de descanso acá en su casa. Él vive aquí en Santa Catarina Pinula y estaba asignado a San Juan Zacatepeques cuando ocurre este hecho delincuencial. Es la información que tenemos de momento desde acá de Santa Catarina Pinula. Vamos a retornar hasta los estudios centrales. Señora que nos ve ahí en su casa, tome nota de esto. Aunque el invierno no ha comenzado de forma oficial, las primeras lluvias de las temporadas podrían provocar complicaciones. Ahora habrá que tomar precauciones en cuanto a la salud, porque cuando comiencen las lluvias vamos a comenzar a tener problemas de arrastre de sedimentos y contaminantes
que pueden contaminar las fuentes de agua potable o las fuentes de agua entubada. Eso es algo que el Ministerio de Salud tendrá que tomar precauciones al respecto, porque casi siempre se presenta lo que conocemos los guatemaltecos como mal de Mayo, que son problemas de gastrointestinales. Bueno, ¿qué se puede hacer ante calor de día y bajas temperaturas por la noche? Porque esta condición podría provocar enfermedades respiratorias. Así que Carla Mejía nos tiene recomendaciones para el cuidado de nuestra salud. Adelante. Así es, muchísimas gracias. Y es que en estos últimos días se ha visto algún cambio en el clima, específicamente las lluvias que han caído no solo en la ciudad de la capital, sino también en el interior de la República. Y por ello es que se deben tomar las precauciones para las personas que frecuentemente salen. Por ello es de que nosotros estamos acá con uno de los médicos expertos para que nos diga cuáles son las medidas de prevención, doctor, que hay que tomar ya que se está cambiando el clima. En la mañana hay calor y después hay lluvia y a veces pues también hay frío en las noches. ¿Cómo se puede prever a las personas? Bueno, muy buen día. Primero que todo, las personas sufren más cuando tienen cierto tipo de atopías o alergias, ¿verdad? Esos cambios de clima hacen más proclives a molestias a personas asmáticas, a personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Por eso lo que tenemos que evitar antes que nada es la exposición al polvo, exposición a los cambios bruscos de clima. Si usted va a salir de casa, la temperatura ambiente de su casa es cálida y afuera está lloviznando, tener la precaución de abrigarse. Si usted tiene mascotas, que sus mascotas no convivan en los ambientes internos de la casa. Si el techo de su casa es de lámina, poder tener un cielo raso para evitar que la humedad también propia del inicio de la época lluviosa pues perjudique. Ver a sí mismo en casas en las cuales hay moho en las paredes, ¿verdad? Tratar de erradicar eso mediante la limpieza de paredes, mediante la pintura de los ambientes. En pacientes mayores, que no se expongan a humo, si son fumadores, evitar el cigarro. Tener el cuidado de estas personas, de abrigarlas bien, que son junto con los niños la población más expuesta a enfermedades respiratorias, no solo del tipo alérgico, sino que también infecciosas. Tener en cuenta de que si se inicia con dificultad para respirar, se inicia con fiebre, malestar generalizado, disminución en el apetito, consultar de la forma más breve posible con el especialista o con su médico de cabecera, y en el caso de nosotros, ¿verdad?, en las emergencias de nuestro hospital, para poder brindarles la atención adecuada, porque si dejamos pasar mucho tiempo entre el inicio de los síntomas y la consulta, pues podemos empeorar, podemos llegar de un simple proceso alérgico irritativo a procesos infecciosos, ¿verdad?, que se pueden complicar aún más. ¿En esta época vienen más pacientes a los centros asistenciales? Sí, en esta época vienen aún más pacientes por enfermedades respiratorias. Estamos terminando el verano, terminan ya las enfermedades de tipo infeccioso intestinal y empieza a haber un incremento en las enfermedades de tipo respiratorio. También con el inicio de la época lluviosa hay más charcos, lugares donde hay chatarra, hay más incremento de vectores, de insectos como zancudos, que aumentan la frecuencia de pacientes con dengue, chikungunya o zika. Por eso hay que tener los cuidados necesarios, ¿verdad?, en cuanto a eliminar todo reposamiento de agua, chatarra en casa, llantas viejas, ¿verdad?, si hay zancudos, buscar cuál es el origen de ellos, la fumigación de las viviendas, porque se repunta bastante la cantidad de casos de estas enfermedades virales. Muchísimas gracias, doctor. Y es que también es importante recordarles a todas las personas que tienen que mantenerse hidratadas. Algunos lo olvidan porque ya pasa la época del verano. Sin embargo, en invierno también se debe hacer para evitar pues tener alguna enfermedad o también mantenerse hidratado constantemente. Este es mi reporte. Continuamos con ustedes. Muy buena tarde. Carla, muchísimas gracias. Son recomendaciones para evitar enfermedades. Tómelas en cuenta, por favor. Claro, y justamente hablando de esas enfermedades, usted no me dejará mentir, pero somos las mujeres las que siempre nos preocupamos de que nuestros hijos no se enfermen. Y en algún momento hemos probado alguno de esos remeditos caseros que nos recomendaban las abuelitas, ¿se acuerda usted? Y que muchas personas aseguran son bastante buenos. Aquí le tenemos algunas de esas recetas.
daba a mis hijos y les daba a mis hijos cuando estaban pequeños. Enfermedades gastrointestinales son comunes durante el establecimiento del invierno. Durante años, las abuelitas han recomendado la utilización de medicina alternativa como la flor de jacaranda. Entonces ahora pues vamos a hacer la prueba, ¿verdad? Ya que estamos en tiempo de que se acerca el invierno. Estas florecitas y son bastante buenas para los dolores del estómago, sobre todo en los niños pequeños y aún en grandes. Este tipo de flor es común encontrarla en las calles del país y es utilizada para el combate de los parásitos. Se hierven de 15 a 20 flores en una taza de agua para suministrar una dosis diaria durante 3 días. Bueno, entonces yo lo voy a probar para evitar contraer algún tipo de infección ahora que se establezca el invierno. Entre otros remedios caseros utilizados por amas de casa para problemas estomacales se encuentra sábila para tratar problemas de gastritis, manzanilla para la disminución de cólicos, aceite de oliva para tratar infección intestinal. Ya estamos de regreso y el temor continúa. Un ayudante muerto y un pasajero herido. Este es el resultado de un ataque armado contra un bus de los transportes Esmeralda. Nosotros estamos ubicados acá frente al Hospital Nacional de Amatitlán, en donde pues el piloto de esta unidad de transporte que está a mi espalda, de la ruta Esmeralda que venía desde Atitlán, condujo este vehículo, este automotor, hasta este lugar. La unidad de transporte la estacionó frente a la emergencia del Hospital Nacional de Amatitlán porque traía a 2 personas heridas de bala. Una ya se encontraba fallecida cuando él llega acá a la entrada de este Hospital Nacional. El otro logra ser todavía ingresado y en este momento está siendo atendido por los médicos de turno. Todo empezó por un asalto que se registró en el interior de la unidad de transporte en la autopista de Palín-Escuintla. Recordemos que esta no es la primera vez que reportamos algo similar en el tema de los transportes de Esmeralda. Ya sería con este bus, en lo que va de este mes, el segundo que se reporta un ataque armado en contra de un bus Esmeralda, específicamente por un tema de asalto. La otra vez fue en el kilómetro 38, en una de las paradas de estos buses que cuando salen de la autopista Palín-Escuintla es la primera parada que se encuentra y es donde ellos se estacionan. Justamente ahí es donde se vuelve a registrar este ataque armado. La forma de operar muy similar de los delincuentes, vienen acompañados, vienen custodiados por otro vehículo y al momento en el que llegan al kilómetro 38, que es uno de los kilómetros más utilizados por los delincuentes para poder descender de estos buses luego de haber asaltado una unidad de transporte y huir, allí se bajan y allí es donde pues se registra el ataque armado. El piloto, quien también ya fue identificado, decide traer a estas 2 personas heridas hasta el Hospital Nacional de Amatitlán con el objetivo de poder rescatarle la vida. El piloto Henry Osvaldo Ovalle, de 29 años, indicó pues que se dirigía por este kilómetro cuando ocurre el ataque armado y de inmediato pues él conduce esta unidad de transporte que venía de Atitlán. Los heridos pues ya fueron identificados. Vamos a recordar, vamos a retomar nuevamente los nombres. Es Jorge Gutiérrez, de 23 años, que en este caso es el ayudante y que falleció dentro de la unidad de transporte, y es la razón por la que ustedes están observando imágenes, que ya está el Ministerio Público en el lugar recabando todas las evidencias, procesando la escena, y está acordonada al área donde quedó el bus en estos momentos. La persona que está dentro de este hospital es Saúl Martínez Durán, de 51 años, que tiene una herida de arma de fuego en el cuello, según la información de la Policía Nacional Civil y los agentes que están de turno acá en el hospital de Amatitlán. Es una herida en el cuello, entonces sí está bastante delicado, pero ya está siendo atendido por los médicos de este hospital. Y ante este nuevo hecho de violencia, el ministro de Gobernación se refirió a los ataques contra el transporte. Nosotros con los recursos que tenemos estamos implementando esquemas de seguridad en favor de algunos sectores del transporte colectivo de pasajeros que se están viendo fuertemente afectados por el fenómeno de las extorsiones. Le puedo hablar de rutas que se conducen desde Senma
hacia el sur del país, las rutas 21, 22, 10 y 11, Gretexpa, otras empresas que prestan el servicio en Villacanales, San Miguel Petapa, San Juan Zacatepeque, Ciudad Quetzal, que son esquemas de seguridad definidos en coordinación con los empresarios, con los pilotos, con las autoridades municipales, con el fin de garantizar de alguna forma la integridad y la vida de los usuarios del servicio colectivo de transporte de pasajeros, pero también de los pilotos. Bueno, y ante todo esto, las rutas 21 y 22 prestan el servicio de forma regular, después de que las autoridades se comprometieran a resguardar su recorrido. ¿Qué pasa si uno no quiere pagar esos dos? Pues se baja o lo maltratan o dice a esa vieja o esa, déjala ahí en la parada o cualquier cosa. ¿Cómo ve la seguridad ahora, pues a diferencia de ayer con esta estación? Está mejor ahora, está mejor. ¿Y a usted le ayuda también como sí, con pasajeros? ¿Se siente más seguro? Sí, así es. ¿Usted aborda la 21 o la 22? La 22. Tras pasar casi más de una semana con problemas para poder transportarse, usuarios de la ruta 21 y 22 por fin tienen un servicio con normalidad. Eso sí, siendo resguardados por elementos de seguridad. Esto tras llegar a un acuerdo entre la Policía Nacional Civil y la Municipalidad de Misco, quienes acordaron con los pilotos del sector brindarles agentes para que el servicio sea resguardado. Y con esto, evitar seguir siendo víctimas de los constantes ataques por el pago de la extorsión. Un poquito tranquila. Muy bien. ¿Y qué opina del cobro del pasaje? Está hoy? Está mal. Mucho dinero. ¿Están cobrando dos quetzales dos hoy? Dos quetzales, sí, dos quetzales. ¿Es más de lo habitual esto? Sí, sí. Creo que uno ya sabe que es un quetzal, ¿verdad? Y en la tarde a las 5, pues ya sabe uno que es dos, y a las 6, pues ya son tres. Yo pienso que si ellos están cobrando quetzales es para demostrarles, ¿va?, que si el servicio lo van a seguir dando, digo yo que con eso se van a quedar, ¿va? Porque supuestamente el cobro no es eso, pero si a ellos les beneficia, de todos modos nosotros como usuarios los tenemos que pagar, ¿va? ¿Hay otra alternativa? Otra alternativa, ¿va? Porque eso se ha seguido haciendo desde muy antes, ¿va? Que lo que siguen cobrando ellos así se va a ir quedando. Ahora con el resguardo de la policía, pues para mí está bien, va, pero que sea todo el tiempo, no solo cuando pasan las cosas, ¿verdad? Ahora cambiamos de tema. Los precios de los combustibles que habían estado estables hace unas semanas se incrementaron este martes, según un reporte del Ministerio de Energía y Minas. Nuevamente el bolsillo de los guatemaltecos continúa siendo afectado por el alza al combustible, que no tardará en repercutir en los demás productos de la canasta básica. Según el Ministerio de Energía y Minas, se vuelve a registrar un alza de 18 a 23 centavos por galón. El precio del combustible al día de hoy se encuentra: servicio completo, gasolina superior, 24 quetzales con 56 centavos. Servicio regular, 23 quetzales con 8 centavos. Diésel, 18 quetzales con 75 centavos. En la modalidad autoservicio, gasolina superior a 23 quetzales con 69 centavos. Gasolina regular, 22 quetzales con 20 centavos. Y el diésel a 17 quetzales con 93 centavos. ¿Cómo va el almuerzo, señora? Son las 12:39. Es tiempo de la pausa. Ya regresamos con más aquí en Telediario. Bueno, y si usted junto con sus hijos está pensando qué estudiar el otro año, déjeme contarle que en la USAC se está llevando a cabo la semana informativa. Mi compañera Andrea Sandoval nos cuenta de qué se trata. Adelante.
Si usted o sus hijos están a punto de graduarse, ya es su último año de estudio y todavía no se ha decidido por qué carrera poder estudiar en la universidad, o si tiene varias y todavía no se decide cuál es su preferida, pues en estos momentos debería de aprovecharlos, porque la Universidad San Carlos de Guatemala estará realizando durante 4 días, es decir, desde hoy hasta el día viernes, la actividad denominada InfoUSAC, para poder informarles a ustedes sobre las carreras profesionales que esta misma ofrece. Así que vamos a conocer alguna de las carreras que en estos momentos pues nos estarán dando alguna de las informaciones. Y es que, buenos días, ¿qué tal, cómo están? Buenos días, bien, gracias. Pues me encuentro aquí en el stand de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Vamos a ver, vamos a platicar aquí con usted. ¿Qué nos ofrece esta carrera? Bueno, la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia es una carrera muy variada, tiene muchos campos de acción, se puede trabajar desde especies menores, especies mayores, se puede trabajar en el área de reproducción, también existe en salud pública, se puede ser regente. Veterinaria tiene muchos campos de acción, realmente es muy variada y permite que se pueda desarrollar uno plenamente. Hay, por supuesto, como el doctor, que es especialista en el área de bovinos, medicina y reproducción, y así hay muchos campos de acción en la medicina veterinaria. Perfecto, ¿y cuál es el requisito principal que los estudiantes deben tener como vocación para poder seguir esta carrera? Mire, lo más importante realmente es que se tenga un compromiso, es querer sacrificar un par de horas, bastantes horas del día realmente, y tener el entusiasmo, es gustarles, porque esta carrera lo que tiene es sacrificio, porque vamos a tener que darle mucho de nuestro conocimiento a especies que no nos hablan, sino que tenemos que saber mucho lo que hacemos, porque si no, no habrá cómo poderlos curar, pero se necesita entusiasmo para poderlo llevar a cabo. Bueno, hay varias opciones para estudiar en la USAC. Es tiempo de la pausa, quédese con nosotros, enseguida regresamos con más aquí en Telediario. Y en el deporte nacional le cuento con padre guatemalteco y madre de nacionalidad italiana. Marc Alexander Brand se integró a la Selección Nacional de Baloncesto para formar parte del sueño deportivo de representar a su país. Con el amor inculcado por sus padres y el apoyo a la práctica del deporte, el basquetbolista Marc Alexander Brand llegó a Guatemala con una maleta llena de sueños, sin hablar mucho español, pero con el lenguaje del deporte. El pívot nació en Memphis, Tennessee, Estados Unidos, pero su padre, Marc Brand, de Guatemala, le inculcó el amor a nuestro país y el deseo de algún día integrar la selección de baloncesto. María Zarzoli, su madre, de nacionalidad italiana, también comparte su pasión por el deporte. Según nos contó Alexander, él es el tercero de 8 hermanos. Bienvenido a Guatemala, ¿cómo te sientes de estar acá? Se siente muy bien, ya lleva muchos años esperando esto. Está muy feliz de estar aquí en Guatemala y para venir a jugar con la selección. Que sí se siente un poco raro representando a Guatemala y no a Estados Unidos, pero se siente muy bien representando a su familia. Aunque creció en Estados Unidos, siempre quería venir a jugar en Guatemala y para la selección. En la actualidad, Alex, de 23 años, recientemente se graduó de la Universidad de Tennessee como administrador deportivo. Allí integró el equipo de Chattanooga Mocs y destacó desde el año 2012 en el torneo NCAA División 1 de la Liga Universitaria Estadounidense, la división más cercana a la NBA. ¿Y qué le parece si ahora nos vamos hasta Panamá? Porque imagino que usted también, como nosotros, queremos saber qué ha ocurrido en estas últimas horas con nuestros atletas en las Olimpiadas Especiales 2017. Así que nuestra compañera Luisa Velázquez ya nos da los detalles enseguida. ¿Qué ha ocurrido, Luisa?
Gracias, amigos. Y es que nosotros continuamos con esta cobertura especial en los Juegos Latinoamericanos de Olimpiadas Especiales 2017 acá en Panamá. Hoy nos trasladamos a otra sede en donde están representando dos guatemaltecas en el deporte de tenis. A ver, por acá tengo a Kimberly. Kimberly, coméntame, ¿cómo te ha ido hasta el momento en las competencias? Pues bien, gracias a Dios, bien. ¿Ha sido bastante fuerte? Sí. ¿Y has conocido más amigos acá en estas competencias? Sí. ¿Cuál es la experiencia que tú te llevas? ¿Cómo has sentido estar acá en Panamá? Pues bien. A ver, ¿y un saludo que le quieras mandar a tus papis, a tu familia? Que los quiero mucho y que los extraño mucho. Bueno, y es que acá también tenemos a otra chica. A ver, ¿cuál es tu nombre? Diana. A ver, Diana, coméntanos, ¿cómo has visto estas competencias hasta el momento? Bien. A ver, y dinos, ¿te has esforzado mucho en estas competencias? Sí. ¿Y para llegar acá has entrenado bastante? Sí. ¿Demasiado? Sí. A ver, y tu entrenador, dinos, ¿cómo es que te prepara para que puedas venir a estas competencias? Jugar bien. Ajá. Juegas muy bien, tienes que jugar muy bien. Bueno, y es que se puede notar el nerviosismo de estas chicas, pues porque ya están en estas competencias. También acá tenemos al entrenador. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Hola, buenos días, mi nombre es Giovanni Rangel. A ver, Giovanni, coméntenos, ¿cómo ha visto hasta el momento las competencias? Pues las competencias, el nivel de juego ha sido muy alto. Veo todos los jugadores que se han preparado para venir acá. Es interesante todos los niveles de pelota que se manejan acá. Igual todos los países que vienen, algunos son muy fuertes. En el caso de nosotros, pues hemos logrado avanzar bastante en lo que es nuestro a la especialidad que vinimos a estos Juegos Latinoamericanos. Vemos que estas chicas están un poco tímidas, están nerviosas, ¿verdad? Sí, es normal en ellas. Para ellas es una primera experiencia salir de Guatemala, representar a Guatemala. Pero al final lo han hecho bastante bien acá. Se han desarrollado bastante bien, en las preliminares nos fue bastante bien. Luego ya en la fase final pues ya se empezó a poner más fuerte los partidos. El caso de Kimberly pues ha avanzado en su nivel de juego, ha avanzado bastante. Voy a seguir trabajando para que ella mejore, y en el caso de Diana pues ha demostrado lo que se ha entrenado bastante. Y pues por el momento en el grupo va primera. Ya, ajá, y mañana pues se disputará la ronda final del cuadro y que definirá ya las posiciones finales del evento. Gracias. Y es que hemos visto a lo largo pues de nuestro recorrido que hemos realizado por acá que estas chicas han realizado un buen trabajo. Y pues esperemos que mañana los resultados sean satisfactorios para Guatemala y sumemos más de las 9 medallas que ya llevamos en los primeros 2 días de estos juegos. Esta es la información que tengo hasta el momento desde Panamá. Un saludo para Guatemala. Reportó para Red de Noticias Alba Visión, Luisa Velázquez. Y no cabe duda. Saludos. Que estos atletas para nosotros ya son ganadores. Imagínate tú el esfuerzo, el compromiso, la dedicación que han dado, esa gratificación también para los guatemaltecos, para sus entrenadores, para toda la gente que ahora los está viendo. Ya todos ellos son ganadores. De esta manera concluimos esta emisión. Gracias por habernos acompañado. Con permiso, buenas tardes.